Carlos Galdós. Rosa María, dame monitor de por favor. Rosa María Cifuentes, magíster en periodismo, coach ontológico, vamos catedrática a leer todo, de la Universidad Carlito. De San Mar... de mis amigas es la que más ha estudiado, por no decir la menos burra. Es catedrática de la San Martín, del instituto. Es más, ahí no, fue mi profesora. Mira lo burro que habré sido yo, que ella terminó la carrera y se hizo profesora catedrática y yo seguía todavía en la universidad. Qué dolor de cabeza contigo. Qué vergüenza la mía. Es más, yo soy su mayor. Sí, no, pues, sí, yo soy su mayor. Soy un año mayor que Rosa María. ¿Y aprendiste? ¿Qué aprendí qué? No aprendió nada, sino yo estaría escribiendo los libros que ella escribe. Pues yo soy la taba. Bueno, es catedrática, asesora de comunicaciones en instituciones del Estado, en los rubros de educación, salud y cultura. Dirige la empresa consultora Resurge, que brinda asesorías de coach empresarial aquí en el Perú, en Colombia, en Chile, en Bolivia y en Uruguay. Realiza terapias para el manejo de las emociones y el autoconocimiento. Seguro ustedes la... Digamos, eso es un área que muchos no identifican porque es su manejo... empresarial, digamos, ¿no? Es especialista en lectura de rostro, morfopsicología, comunicación no verbal, grafología, astrología, en salud emocional. Además, se desempeña como panelista en programas de televisión y radio, o sea, le hace este, donde se analizan casos psicosociales. Fue jurado, escribió hace en la época de las elecciones un libro que no le cayó nada bien a Keiko, porque por la cara la sacó. Fue jurado del programa Psíquicos 2013, donde sobre temas paranormales. Títulos publicados, presencias, como aman ellos, como aman ellas, tengo los dos, me los he leído, Destellos de Luna, 13 asesinas, La verdad oculta de los rostros al poder, ese fue el librito que no le gustó a Keiko, Lesiones de amor, La magia de tu nombre, librazo, y Presencias 2. Y ahora nos viene a presentar en exclusiva, es la primera entrevista, la primera, ¿cómo no se te escucha, Silvita? Así es, te digo. Así es. Jaque mate al amor, 30 maneras de perder el amor, qué buena idea, porque uno dice, ¿y por qué perdí? ¿Por qué la perdí? Por esto, pues, por estas burradas que haces. Y de esto nos habla Rosa María. ¿Cómo estás? Bien, Carlito. Bien, primero que nada agradecerte, feliz de estar contigo, abro prensa, Jaque Mate al Amor. Lindo, y suave. Feliz de hacer con los amigos más cercanos, tú eres uno de mis amigos más queridos. Así que feliz porque es la primicia en prensa, en televisión y en radio contigo. Sobre Jaque Mate al Amor, que es mi nueva publicación para Feria del Libro, ¿no? Correcto. ¿Este libro se va a presentar en la Feria del Libro? Este libro se va a presentar en la Feria del Libro el 29 de julio. Ah, perfecto. El domingo 29 de julio a las 8 de la noche. Es el estelar. Además presenta a Regina Alcover. ¡Mira! ¿No? Presenta a Regina Alcover. Pero pensando en las parejitas y en las personas que no tienen pareja, que han contado lo que ha estado cantando Silvita, los venía escuchando del auto. Seguro. El 24 de agosto voy a dar una conferencia para 400 personas, que es la conferencia Jaque Mate al Amor, y la conferencia es una llamada a la conciencia de 4 horas, va a ser 7 de la noche a 11 de la noche, va a ser en la calle Aliaga, Juan de Aliaga 425. Ahora doy los datos, pero pueden escribir a resurge.consultora@gmail.com resurge.consultora@gmail.com para quienes quieran inscribirse en o el... pueden llamar al 990-294-748, que perfecto, es el número de mi secretaria, para ir viendo sus entradas para agosto, porque puedes ir solo, comprometido, no comprometido, claro, con novia, abandonado también, abandonada. También. ¿Por qué la gente pierde el amor? Jaque mate al amor, 30 maneras de perder el amor. ¿Por qué la gente pierde el amor? A ver, Carlos, aclaro primero. Yo, para empezar, saqué una trilogía de libros que fue Cómo aman ellos. Así es. Que era las 17 maneras de amar del hombre. Saqué Cómo aman ellas. Saqué Reo sentimental para las relaciones adictas. Y saqué Lesiones de amor, que es un libro de traumas familiares. Claro. Entonces yo dije, bueno, ya voy a descansar de libros emocionales, ya me relajo bien. Pero no pude, porque llegaban a mi consultorio parejas que se mataban por motivos diferentes, que no eran los motivos que había visto yo en la infancia de las parejas, ni de nada cotidiano. Claro. Entonces dije, esto está cada vez peor, ¿no? Entonces, como el mundo evoluciona y la globalización ha llegado, las peleas de parejas son diferentes. Entonces, seguro, cada vez está más difícil conseguir un amor sano y saludable. Hoy las peleas de parejas son por mal uso de redes sociales.
Puedes creerlo, o sea, yo tengo el caso de una pareja allí, cada uno en su teléfono sin hablarse, cero contacto. Tengo parejas en consultorio que se pelean porque uno de los dos es adicto al videojuego, al PlayStation. Oye, eso no puede... A ver, pausa ahí. Efectivamente, yo tengo una amiga que está podrida, que su esposo... dice que llega el viernes, su esposo. Oh. Llega el viernes y me dice, ¿puedes creer que este... Eso me dice, yo no quise decir esa palabra, pero soy un chico educado. Me dice, ¿puedes creer que este pelotas... Llega el viernes y lo espero toda la semana, pues chambeamos, ¿no? Y me dice, mi amor, campeonato de play con mis amigos en la casa. Uh-huh. Entonces, claro, es como, todo bien, pero... Uy, no rompas el micrófono. Uy, ala. Todos los invitados vienen y rompen el micrófono. Sí, no, o consíganle un micro de mano a Rosa María. Pero ya vamos a un ¿Quién es el tipo de logística que ha comprado estos micros? Porque debe ser un tipo que no sabe nada de radio, porque no creo que... Pero todos los micros... No, persona que se sienta ahí, pasa eso. A mí también me ha pasado y tuvieron la concha de querer cobrarme el micro todavía. Váyanse al diablo, hombre. Vamos a un corte. Vamos a un corte a arreglar el micro. No, voten al de logística que compró estos micros. Ya. Voten al tipo que compró estos micros, que trabaje en su casa. Ya volvemos. 6:17. Tiendas a nivel nacional. Fecha del sorteo 31 de julio. Rosa María Cifuentes está con nosotros y esta vez nos presenta el libro Jaque Mate al Amor. 30 maneras de perder el amor. Esto nos estaba contando. A ver, continuando con la nueva trilogía de libros de guía emocional, Trasreo Sentimental, texto para vencer apegos afectivos, la autora nos presenta Jaque Mate al Amor, libro que aborda los 30 tipos de peleas en pareja que arruinan una relación afectiva. Conflictos por ego, celos enfermizos, dinero, mal uso de redes sociales, justo de eso estábamos hablando, deslealtad, patologías de salud mental sin tratamiento, entorno insano, desamor, diferencias... Me has descrito, hasta el momento todo me está describiendo, Silvita. Diferencias culturales y religiosas, traumas no sanados, ahí estoy yo, son parte de los elementos que desatan y vuelven recurrentes las peleas de pareja. Estas son historias reales. Quienes deseen mirarse con humildad podrán además encontrar una guía emocional sobre cómo reflotar su relación afectiva si es que existe amor real en la pareja. Muy bien. A ver, estamos hablando de las peleas de pareja. De las peleas de pareja. Y te mencionaba que yo en el libro había abordado las más modernas, porque algunas son absurdas, y tú mencionabas que tenías una amiga que se quejaba de que el esposo se iba al campeonato de play. O sea, que llegaba el... Todo bien si quieres meterte un campeonato de play con tus amigos, claro. pero creo que, digamos, mi amiga espera toda la semana, pero está textual, tal cual, y llega el viernes y el pata dice, no, hoy día vienen mis amigos... Entonces, como, ¿y ahí en qué momento nosotros? Como un infante. Pero no solamente eso, se extiende el problema cuando tienen hijos. Porque también le dan pronto el tablet y le dan el teléfono a la criatura. Sí. Y son cada vez más los niñitos en consultorio que tienen ludopatía, que tienen problemas de concentración, ya que tú hablabas de la universidad. Antes, yo siempre fui exigente como docente. No sé cómo poner el libro. Ahí está ya. Gracias. Siempre fui exigente como docente, pero ahora a nivel cátedra hay momentos en los que se me van las pilas y me agoto porque los chicos leen menos, porque tienen más problemas con la virtualidad. Uh-huh. Otro problema de pareja muy recurrente es el aumento de la pelea por banalidad, porque tanto la mujer o el varón tienen tantos niveles de autoexigencia económica. Por ejemplo, se ponen metas, este año de tal fecha tenemos que ir a tal lugar y gastar en tal cosa, o como sea tenemos que tener casa de playa. Se ponen una lista de rasgos de felicidad de película de Hollywood, entonces se van peleando cuando no van consiguiendo esas metas, porque se comparan con otros y se frustran, ¿no? Luego tienes lo clásico, pero que va en aumento. Llámenos, perdón, 212-5353. ¿Qué es lo clásico? Lo que va en aumento... es el mal uso de los tonos, querer tener el poder en la pelea, ¿no? Claro. Yo gano, te voy a destrozar con los tonos, formas y maneras, y tanto hombre como mujer, aunque la mujer en mayor amplitud, trata a veces a la pareja en un tono como si fuese el caballero su empleado, ¿no? Y hay un estudio que dice... Trata como el embajador de Perú, ese escritor. Claro, pero es mutuo, ¿no? No es lo mismo decirle a tu pareja que te ayude a botar la basura... a que tú le digas, oye, fulano, bota la basura, pero lo digas de mala manera tantas veces. Y las señoras dicen en consultorio, Rosa María, pero es que se lo dije una vez, dos veces, tres veces, pero no hicieron acuerdos. Lo que has dicho hace un ratito, que tiene que ver con cuando las parejas discuten,
no, buscan, caen en una cosa que es terrible: ganar. Y la verdad, ganar, dícese de si yo pertenezco a un equipo y tú al otro. Entonces, no hay, o sea, entonces aquí cuando uno discute, nadie tiene que ganar. Ganan los dos, es un ganar-ganar. Pero yo no le tengo que ganar a la otra persona, porque primero que no discutes para ganar. O sea, no funciona, no va por ahí. Lo segundo, que discutes para llegar a una conclusión y construir, entender algo, generar una... Las discusiones no son malas. Claro. Hay formas, hay reglas para discutir. Obviamente, tú no puedes usar algo que le duele mucho a tu pareja, que te ha confesado, te ha contado una desventaja que tenga en su contra a la hora de discutir. Eso es miserable. Porque eso es como un chantaje, pero además no solamente es el querer ganar, es el adjetivo calificativo, sí, claro, que tú le puedes decir a la pareja que lo destruye. Entonces, claro, no hay un control de la impulsividad. Entonces, otro tipo de pelea que estoy tocando en el libro son estas peleas que tienen que ver cuando uno de los dos se ha vuelto tan banal. Hoy en día algunas chicas inseguras gastan todo el dinero en operarse, uh-huh. Y quieren que la pareja las mantenga claro, por completo, y piden más dinero. Veía hace dos domingos un reportaje en un canal, en un noticiario, que una señora estaba denunciando a su esposo porque no le podía pagar un colegio súper caro porque el hombre había perdido el empleo. Los comentarios que hacía ella del colegio y todo. Discriminación. Doloroso. Exacto. Y luego están las peleas, por ejemplo, que tienen que ver con Facebook, ¿no? De hecho, el libro abre las historias, porque el libro tiene terapia en la parte final. Hable con una historia que se llama Entre tú y yo, el fantasma de mi ex, se llama la historia. Claro. Que tiene que ver con estas personas que no cerraron una relación de pareja. Correcto. Entonces, por dependencia afectiva, andan pendiente, si por ejemplo fue una mujer que la dejaron o un hombre que lo dejaron, anda pendiente si su ex es feliz o no es feliz. Horrible. Y después quieren los remember con el ex, y realmente es una falta de respeto, ¿no? Seguro. Luego está la infidelidad patológica, ¿no? Esta infidelidad que es una necesidad de conquistar. Yo recibo muchos matrimonios donde van por separado. Y bueno, y hay chicos que me dicen: Rosa María, yo no me puedo controlar, me voy de viaje y a mi esposa la engaño tres veces. Y mujeres que me cuentan lo mismo, y pasa el tiempo y tú ves realmente la factura que les pasa a la vida, ¿no? Terrible. Pucha, Silvita, tres veces engañan todavía. Yo con la justa, ni una. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Gal? Bien, doctor. Oye, cuéntame, Carlos, ¿por qué terminó tu última relación? Bueno... Supuestamente yo era con quería formar una familia, que me iba a casar. El problema era el siguiente: todo comenzó muy bien, pero cuando comenzaron los problemas económicos, la verdad que yo, para mí estaba aquí. No teníamos, no nos sobraba, claro, pero no nos faltábamos, teníamos para comer. Estaban ajustados. Pequeñas deudas. Ajá. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Pequeñas deudas, pero parece que no era suficiente porque ella quería más, pero me dijo que quería estudiar, quería esto, quería el otro, pero yo dije que poco a poco, que con el esfuerzo de todos íbamos a lograr nuestros sueños paso a paso. Claro. Pero terminó aburriéndose. Ajá. A veces en las peleas me decía que por qué, que se arrepentía de haberme conocido. Ahora, yo no entiendo... Que hubiera conocido a alguien más fuerte, con dinero. Sí, pero yo no entiendo, porque si tu pareja te dice, bueno, yo quiero estudiar, yo quiero tener esto, quiero tener el otro, que se lo genere, pues, ¿no? O sea, claro, que trabaje, pues, ¿no? Que se lo genere, no, también, pues. Sí, trabajaba. Trabaja hasta ahora. Carlos. Pero las cosas poco a poco, yo, la verdad que yo era feliz. Teniendo, no teniendo. Pero Diego, perdóname que te... Carlos, perdóname que te corte. ¿Ella trabajaba? Sí. ¿Y qué quería? ¿Que no le alcanzaba el dinero y quería que tú, del dinero que te sobrase o que ahorraras para ella, eso es lo que ella quería? No, yo le daba todo, o sea, todo lo que yo podía darle se lo daba. ¿Ya? Inclusive, si me entiende, hay muchas mujeres que se quejan que los hombres eso, que los hombres son... Los que hacen las mujeres... Lo bueno, todo lo bueno que hacen por un hombre, mayormente yo veo que las mujeres cuando terminan o en una pelea, se sacan en cara, o si eres una persona pública, dicen yo hice esto por él, por otro. Lo que me he dado cuenta
a la edad que tengo y la experiencia poco o mucho que tengo, el hombre lo que haga o deje de hacer por la persona que ama, cuando terminan o pelean, mayormente lo he visto, puede ser, hay personas que son así, pero mayormente he visto que no le sacan en cara, lo cual no es como, no lo hace la mujer. La mujer con una pelea, o cuando termina, yo hice esto, yo hice el otro, yo hice aquello, pero el hombre cuando termina, no te saca en cara. A ver, ahí sí, perdóname, Carlos, que te refute un poco. Depende, porque yo creo que no todas las mujeres son así. Seguro. Esa es una generalidad. Pero sí existen damas que no controlan la impulsividad. Y ahí veníamos, Carlos, con el tema de la autoexigencia emocional. Como en la televisión, en los programas de MTV o programas de películas de Hollywood, ponen unas metas de estándares de vida. Las parejas hoy, la gente joven que trabaja hoy tiene la idea de que tiene que ganar mucha plata. Y tú escuchas en consultorios jovencitos de 30 años que te dicen, Rosa María, llegué a mi techo en esa empresa. Y yo le pregunto, ¿cuál es tu techo? No, ya llegué a mi techo y yo siento que puedo más. Es una frase hecha tan cliché que uno tiene que ir labrándose la economía poco a poco. Pero además, por ejemplo, no es una crítica. Me encanta que se hayan ido a Rusia a alentar a la selección. Claro. Creo que todos nos hubiésemos querido ir. Pero, por ejemplo, hay gente que se ha ido endeudándose. Eso a mí me parece. Yo conozco un par que han sacado de donde no tenían. Y tú dices, oye, y que han dejado... O sea, que prioridades, claro, para irse a Rusia. Pagar casa, o sea, oye, sus hijos. ¿Tienes este par de prioridades? Algo como, por ejemplo, una persona que yo conozco. Digo, no tiene seguro, porque no tiene seguro. O sea, el debate era si tenía seguro privado o no. No tiene seguro médico y si tienes para irte a Rusia. Pero hay que, o sea, es un poco inmaduro, ¿no? O sea, no tiene seguro médico él, no tiene asegurada su esposa, no tiene seguro, se va a Rusia. Eso quiere decir que estás mal de la tuerca, compadre. Y se lo dije con todo cariño a este pata, le digo, estás mal de la tuerca. Y eso pasa. Bueno, eso se llama... Y una broncaza con su esposa. Y eso se llama autoexigencia emocional, como por ejemplo, llega el año nuevo y todo el mundo quiere celebrar. Y estamos hablando del consumismo excesivo. Entonces, ahora los chiquillos, ¿dónde quieren pasar año nuevo? No es malo. Pero todo el mundo dice, vamos a Cusco, no importa cómo lo paguemos. Si tienes todo bien, pero si no, exacto, puedes, no, exacto. Es de locos. Y ese es un tema que afecta a las parejas, ¿no? Otro tema que hablamos, sí, de la deslealtad patológica, te comentaba que está de moda ser narciso, cuando las redes sociales no se utilizan bien, hay tanta gente que vive para exponer fotografías solamente de tipo físico, de si va al gimnasio, no va al gimnasio, chorcitos, cada quien sabe lo que hace, pero lo que pasa es... que las personas van entrando en una idea de que tienen que vivir conquistando perpetuamente y no les importa, claro, si están casados o no están casados. Están casados, pero en la madrugada chatean o se crean 4 Facebook falsos. De repente les va mal con el esposo o la esposa y viven coleccionando corazones destrozados que ilusionan. Y eso, cuando se descubre, son fisuras en una relación de pareja que no se arreglan nunca. Es bien difícil, porque una cosa es perdonar, pero otra cosa es perdonar a una persona que a conciencia está fallando, adrede, te está hiriendo, te está manipulando, te está mintiendo, ha hecho un compromiso contigo y dice, fue una debilidad. La debilidad no son 5 veces hacer lo mismo, ¿no? Y sobre todo siendo una persona que de repente es preparada y todavía que tiene estudios, es mucho más reprochable todavía. Seis de la... Perrito, has escuchado bien, ¿no? A ver, ¿qué tienes que decir? ¿Quién es tan buena gente que se le ve? Después de los comerciales, te aviso. 6:34 en Capital, volvemos con sus llamadas. 212-5353, Diego está en la línea, si no me equivoco. Espéranos un cachito, por favor, ya volvemos contigo. De la noche con 38 minutos, estoy con Rosa María Cifuentes, que nos viene a presentar su libro Jaque Mate al Amor, 30 maneras de perder el amor. Hola, Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Buenas por noches, Diego, gracias por esperar. Sí, interesante el tema, es un punto donde ya actualmente se pelean hasta porque te miró mal y o porque no le diste me gusta a su publicación, sí. Cosas que simplemente uno no se pone a pensar, son banales, son cosas que no vienen al caso y son solucionables.
y ni siquiera son parte de discusiones, simplemente no debería existir estas discusiones. Claro. Y entre comillas discusiones, claro, ¿no? Porque discutir es debatir. Yo con mi esposa estoy casado, tengo 30 años y discuto algunas cosas con mi esposa y alturadamente y llegamos a una conclusión y simplemente termina el tema y todos felices, ¿no? Todo bacán. No, además para discutir hay reglas también. Claro. Y las reglas, no es que hay un manual, pero las reglas están marcadas tácitamente por el amor que le tienes a la otra persona. Yo por amor no te voy a herir, pues yo te amo, no voy a herir, no voy a agarrar una debilidad tuya y te la voy a enrostrar, no voy a... ¿Me entiendes? ¿No? Están... Claro, no, las discusiones no deben llegar a tal punto, ¿no? Uh-huh. Hace unos días escucho que porque la señora le dijo, ¿sabes qué? A su esposo, ¿no? ¿Sabes qué? Anda, consigue un trabajo o algo. ¿La pegó? Le pegó así de simple. ¿Qué? Es tan tonto. ¿Te refieres tan... se refiere al reportaje que salió en televisión, sí, de la dama que le pegó al esposo? Sí, sí. O sea, es eso ya pasa de la discusión a lo patológico. Es una bestialidad. Pero también es cierto, Diego, y gracias por participar. También es cierto que no es que las personas que proceden de esta manera no han tenido un entrenamiento emocional, porque nosotros hemos hecho cursos de todo en el colegio, pero amar también es un entrenamiento emocional. Precisamente el libro va por ese motivo, para que las personas aprendan a mirarse, porque un sociólogo importante habló alguna vez de que las personas se comportan como rebaño, ¿no? Un rebaño desconcertado, un rebaño que imita la vorágine de actitudes de masa, de moda. Entonces yo creo que nosotros debemos evitar de ser ese rebaño, ¿no? Que no piensa, que no razona. Ahora, la madurez no es solamente no volverte a equivocar, es entender por qué te equivocaste. El libro está bastante fuerte, bastante duro, que es más, el poema de introducción es bastante fuerte, que resume un poco todo lo que a una persona le pueden hacer. Y ayer veía en consultorio señoras que, por ejemplo, a veces se quieren quedar con una pareja que las ha engañado siempre solamente porque él o ella no se vaya con otra persona y por mantener su letrero y por decir yo gané, y no se va a quedar la otra con él como si fuera un pedazo de no sé, como un pedazo de pastel. Y hay unas actitudes por ego tan tremendas que destruyen las relaciones de pareja, y las relaciones de pareja solamente van a ser fructíferas cuando la pareja conversa toda la vida y tienen valores similares, ¿no? Liz, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Qué bueno. Escuché el comentario que hiciste acerca de perdón. Del viaje de una persona. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Te escuchamos. El viaje que hizo una persona para irse a Rusia. Que me pareció desatinado que una persona que yo conozco y haya puesto primero, desatinado no es ir a Rusia, es hermoso, yo también quiero ir a Rusia. Pero si tú no priorizas, si tú pones como prioridad ir a Rusia en vez de asegurar a tu esposa, o que tener un seguro médico para tu esposa y tus hijos, ¿no? Porque entonces creo que hay un desfase ahí, ¿no? A eso me refería. Lo que quería entender es que las prioridades para todas las personas no son las mismas. La salud es una prioridad que está por encima de cualquier viaje. O sea, esa prioridad no es subjetiva. No es subjetiva. Claro, claro. Pero probablemente el tipo, no sé, pues tendrá dinero guardado por ahí para atender la prioridad de la salud, no sé, ¿no? Sin embargo, quitando el tema de la salud, sí me gustaría que la doctora, la persona que está ahí, nos ayude a entender, porque a veces uno dice, oye, pero no tienes una vida normal. ¿Qué significa normal? ¿No? Lo que es normal para ti probablemente no sea normal para mí. Entonces, ese era un poco el comentario, ¿no? Correcto. El normal está bajo los estándares y la óptica de cada uno. Correcto, correcto. Sí, se refiere ya al tema de las prioridades. Sí, lo que pasa es que cuando uno tiene pareja, la pareja implica un compromiso. Y la pareja, si viven juntos o son casados, hablamos de responsabilidad emocional. Y la responsabilidad emocional abarca responsabilidad financiera. Por ejemplo, puede ser que alguno de los miembros de la pareja se tenga que hacer una operación, que yo lo he visto en consultorio, pero prefiera sacar un préstamo para ir a Rusia
y tú no sabes si saldrá bien en esa operación, o de repente, por ejemplo, debe el colegio del hijo, pero como le esperan o le van a fiar y está pensando que va a pagar con su gratificación, entonces el peruano tiene una frase muy, muy coloquial que dice, ya veré cómo lo pago. Ya veré cómo hago. Ya veré cómo lo pago, ¿no? Sí. Entonces, la prioridad tiene que ver mucho con la responsabilidad. Sí, claro. Porque cuando tú no te haces cargo de tus responsabilidades, luego le pides plata al hermano, al primo, al vecino, te endeudas, y a partir de esa irresponsabilidad tienes ansiedad y tienes depresión. No, se generan los conflictos. Y yo no me parece mal que alguien se vaya a Rusia si tiene sus ahorros, si tiene su guardado, si uno viaja y tiene todo en orden, perfecto, pero no atentando contra la estabilidad de ti mismo a nivel salud, de tu familia y de las personas que te rodean. Familia, ¿no? Yo ese ejemplo que he puesto, que es real además, justamente todo surge a partir de, no voy a ahondar mucho de dónde viene el ejemplo, para no meterme en problemas familiares, ya lo dije, pero venía de, oye, ¿cómo es posible que te vayas a Rusia y cuando nosotros no estamos asegurados y te vengo pidiendo hace mucho tiempo que nos asegures? Y no queremos, y ameritamos, porque tú sabes la situación que tenemos de salud de determinado personaje en la familia, necesitamos un seguro privado. A eso iba. Entonces, yo creo que eso es un... O sea, mi opinión es que estás mal del cerebro, pues, compadre. Desatino, primero desatino. Son tus hijos, primero tu familia. Asegúralos y después vete a Rusia a pie, en avión, en cohete, como quieras. Pero Carlitos, perdóname que te corte. No solamente tiene que ver con eso. Vamos a poner un ejemplo más cercano. Gracias a Dios, bueno, en Latinoamérica se están dando mayores espectáculos. Hay libre mercado, etcétera. En nuestro país cada cierto tiempo hay una serie de espectáculos y conciertos, ¿no? Y me parece bien que la gente se divierta. Pero es impresionante, yo he visto peleas de pareja en las cuales de repente ambos compraron una entrada VIP para ver un concierto de X cantante y se pelean. Y después que se pelean, ponen el aviso en Facebook, ¿sabes qué? Vendo mi entrada por motivos personales. Claro. Y se comienzan a sacar los trapitos al aire en el Facebook, y ese es otro motivo también de las peleas de pareja de ahora. Uh-huh. Mandarse indirectas en las redes sociales, pelearse. ¿Y dónde quedó eso que los trapos se lavan en casa? No, ahora como Facebook todo te lo cuenta, para ellos es bien complicado, ¿no? Entonces hay unos temas vinculados al ego. Otro tema también es el hecho de que de repente la pareja, la chica aspira a un ideal de casarse. Atendí a un caballero ayer que me enseñaba sus fotos de boda y se había casado hace un año, y en la foto de boda parecía realmente que estaba en una situación de tortura, castigo, prácticamente obligado. El lenguaje corporal de la fotografía era impactante. Y curiosamente yo le decía, ¿por qué te casaste? Me dice, Rosa María, me casé por el compromiso, porque yo tenía tantos años de pareja. Claro. Y, pero esa no es la respuesta. Y un mes antes, porque quería, y no, un mes antes de casarme conocí otra chica, me comentó, ¿no? Claro. Y ya le era infiel a la esposa con esa otra chica. Y yo le digo, ¿y por qué le eres infiel a tu esposa? Y me decía, porque me habla feo, porque me grita. Y en lugar de arreglar la situación con ella, yo le digo, tú te estás inventando pretextos psicológicos para ser deshonesto. Porque en todo caso tuviste tantos años para conocer su temperamento y saber exactamente que no la admirabas y que no te daba paz, ¿no? Mm. Cuando en el fondo, y lo digo claramente, hay personas que son infieles, hombres o mujeres, porque tienen complejos físicos y son los eternos cazadores. Mm. Yo siempre he dicho que las personas que se sienten feitos o feitas son bravos, porque tienen su tienen su pelea con el espejo. Tienen su pelea con el espejo. ¿Por qué lo señalas al pobre, no, tan lindo? Me ha señalado a mí también. 6:48, Andrea, espéranos un cachito y volvemos contigo. Esto es Radio Capital. Esta vez nos presenta su último texto, su último libro, Jaque Mate al Amor, 30 maneras de perder el amor. Este libro además es parte de una, además, no es una trilogía, ¿no? Estoy... Es que pasa, es una nueva trilogía, Carlitos, porque la primera fue Cómo aman ellos, ¿Cómo aman ellas, ellas, y, aman lesiones ellas de amor? Y lesiones de amor. Y la nueva es Reo Sentimental. Claro. Es esta. Ya. Y la tercera viene... es una sorpresita. Ah, ok. Muy bien. Andrea, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Hola, Andrea. Bueno, me parece súper interesante el tema del día de hoy. De hecho, yo pasé una situación muy parecida con una pareja que tuve muchos años. Inclusive, pues, una familia, ¿no? Ajá. Al final, la separación fue por temas banales. Básicamente, del lado de él. ¿Pero por qué? Pues, sin entrar... Si lo puedes contar un poquito. Pero...
¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué se separaron? Porque me enteré de que tenía unas deudas que yo nunca supe, ¿no? Y deudas relacionadas a comprarse cosas de marca, ropa de marca, almuerzos en los mejores restaurantes, cosas que ni siquiera habíamos compartido juntos, ¿no? Claro, eso es lo que te iba a decir. O sea, tenía deudas de almuerzos en restaurantes fichos, pero donde tú no habías entrado, donde tú no habías ido. Tú dices, oye, ¿de qué momento pasó todo esto, no? O sea, empezamos claro. En las mismas condiciones, ambos en la universidad, pero en 8 años, o sea, yo terminé la universidad, me compré un departamento, hice una maestría. Ya. Y él, o sea, en lo mismo, pues, ¿no? Y finalmente, pues, o sea, tú esperas avanzar de la misma manera, de la mano con la... Andrea, una consulta, gracias por participar. ¿Tu esposo tenía menos estudios que tú? Cuando empezamos la relación ya hace más de 10 años, estábamos en las mismas condiciones. Ya, pero luego tú avanzaste y él no. Y él no. Ahora, otra pregunta. ¿Tú tenías un mejor trabajo remunerado que él? No, él ganaba yo. Él ganaba bien, pero simplemente no quiso emprender profesionalmente. Bueno, esto ocurre precisamente con las personas bluff, ¿no? Con estas personas que quieren vivir de la apariencia, quieren aparentar cosas que no son, quieren lo que se conoce como lo aspiracional, quieren demostrar un estatus social por ego, pero no quieren progresar ni culturalmente ni emocionalmente. Y probablemente, pues, tu esposo, al ver tu crecimiento profesional, él, la manera de defenderse era de disfrazarse de éxito, ¿no? Porque el disfrazarse de éxito tiene que ver con la foto falsa, con la apariencia, y a partir de esa situación mentirte, ¿no? Y la banalidad es el primer veneno contra el amor, ¿no? Escucha, sí. Andrea, gracias por contarnos tu historia. O parte de ella. Gracias. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola Carlitos, hola doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo vas? Bien. Así, ¿no? Cuando uno alarga el bien, bien. ¿Sabes qué? Después que escuché eso, que los feitos son peligrosos, me he puesto a pensar, sí, es verdad. ¿En tu enamorado? No, en mí, que es mi enamorado, no, para nada. Ah, no. No, ¿por qué te dices eso tú misma? ¿Por qué te chancas tú misma, no? ¿Qué porque fea? A veces uno como se siente fea o se siente feo, y lo he visto en amigos y en amigas, e incluso lo he probado un poquito. Dice, a ver qué tanto puedo. Mira, bueno, pero gracias por la honestidad. Lo que pasa es que eso tiene que ver con el ego y con el miedo, porque claro. Eso es la autoestima de apariencia. Cuando yo digo que los feitos son peligrosos es porque son los que chatean más con varios. Exacto. Para sentirse en la noche. Mira, y tú lo estás confirmando, ¿ves? Y es cierto. Gracias por la sinceridad. Un aplauso. Qué sincera, qué bien. Ese era antes, ¿no? Ahora estoy, gracias a Dios, casada. Tengo mi pareja, que es mi pata, que es amigo mío de tiempo. Nos llevamos súper bien. Y como él es guapo, yo dije, pucha, de repente no soy tan fea, ¿no? Entonces como que la cosa cambió. Creo que haya gente fea o bonita. Claro. Y no es un floro, actitud, ¿ah? La actitud, ¿no? Claro. O sea, yo creo que hay lo que a uno le gusta y lo no que a uno no le gusta. No es solo la actitud. O sea, también es gente que hay gente que no es fea, sino que está mal arreglada, ¿no? Que no tiene no sabe usar los colores, perrito, no tiene por ejemplo, armonía. ¿Tú cómo te defines? ¿Feo, bonito o tú ya eres ya una pendejada? ¿Cómo haríamos? No, yo me defino feo. ¡Perrito! Ay, no, ¡perrito! No. Si justo... ¿Cómo se llama? Yo me pude que leas perrito. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, pero tiene el nombre Alejandro, de... el apellido, ¿ah? Alejandro Percudani. Percudani, ¿qué tal? Ingeniero Percudani. ¡Venga, Percudani! Perrito, o sea, lo conozco hace 20 años. Eso solamente puede ser un ciclo. Que te apellides de esa forma y llegues con Galdós aquí, eso es algo terrible. Mi amigo, perro es mi amigo. Yo perrito sé. Es mi amigo. No, bueno, pero tienes nombre de emperador. O sea que asúmete como emperador. Alejandro, te llamas Magno. Alejandro. Entonces es un muy buen nombre. Magno. Y te digo la verdad, a mí no me parece que seas feo para nada. Y te lo digo sinceramente. Sí. Ya, entonces. Percudani no duerme hoy día. Ya, pero no me parece. Porque yo siempre voy a decir, como decía mi abuela, que en paz descanse, es el porte, es la actitud, claro. Columna derecha, mirada levantada, lenguaje no verbal correcto. Y lo demás viene por añadidura, ¿ok? Lili, te mandamos un beso, gracias por llamarnos. Sí, gracias. 6 de la noche con 57 minutos aquí en Capital. Llámanos, 212-5353. Ahora, debe ser muy doloroso terminar una relación, ¿no? Por terceros.
por ejemplo, porque si yo termino una relación con alguien o alguien termina una relación conmigo, ambos decidimos terminarla, que sea por algo que nosotros hemos hecho y nos hacemos cargo de ello. Pero terminar la relación, por ejemplo, estos encabezados me encantan, mira, tener una buena suegra es como sacarse la lotería. Y una buena nuera, casi como pedir un milagro. Terminar la relación por la suegra, porque sí, un amigo metió un chisme, eso debe ser bien doloroso. Lo que pasa, Carlitos, es que todo eso tiene que ver con el ego. El ego, uh-huh, en los estudios más profundos significa demonio, porque, uh-huh, es el lado demonio que tiene el ser humano. El ego, yo tengo pacientes en consultorio, señoras que dicen, la vieja de mi suegra es una desgraciada, no. Y yo le digo, deja de darle poder en tu mente a la mamá de tu esposo, o viceversa, porque también lo dice el caballero, y realmente deciden hacerle la guerra a la señora, y es como si la señora fuera la amante. Mi suegra es hermosa, y saludos para Anita. Entonces yo siempre he dicho a las chicas que la suegra se va a llevar bien contigo en la medida que tú seas educada, amable y que entiendas que en algún momento puede ser un poco celosa, porque algunas señoras quieren que se cuide a su hijito totalmente, pero yo creo que si uno arma una buena comunicación con la dama, las cosas van a funcionar bien. Pero también hay chicas que son ociosas, hay ambos, la pareja, que son ociosos, que son malcriados, y sobre todo, Carlitos, qué feo esa gente muecuda, ¿no? Que le tuerce la cara entonces se arman fisuras increíbles toda la relación se destruye porque le echan la culpa a la señora o al suegro también, ¿no? Es cierto. Silvita, ¿cómo tu suegra? Mi suegra es hermosa, la verdad. En su casa no sabes lo linda que la veo. Cuando llega la mía ya la veo fea. Yo me considero muy buena nuera. O sea, quien me tenga de nuera se lleva la tiza. No, sí se nota. En tu rostro se nota totalmente. ¿Cómo eres como nuera tú? Sobonaza, seguro. No, pero yo le entiendo. O sea, yo también, o sea, conociendo como por ejemplo con mis hermanas, yo casi soy una mamá de ellas, ¿ya? Entonces, el chico que venga con ellas, o sea, debe saberlas entender, debe saberlas respetar, atender. Eso es el coquito de cualquier vínculo. Pues entonces igual yo me voy a portar con la pareja y mucho más. Pero es lógico, más, eso no, claro, estás haciendo nada extraordinario, o sea, para eso se junta la gente. ¿Con quién te vas a juntar? ¿Con alguien que te falte el respeto? Pero a veces pues ves como está mencionando Rosa María, un flojonazo. Uno que no sabe atender o espera que lo atienda. No lo elijas, pues. Por eso, pues eso yo no lo dije, cojo. Pero es que eso que dices tú, Silvita, ese tipo de cosas, la pareja tiene que establecerlo desde que es pareja. Claro. Porque conversan de cualquier cosa y ya cuando van a vivir juntos no hacen acuerdos, ¿no? Y lo que yo propongo en el libro, en la parte de la terapia, es que la pareja haga acuerdos en agenda, con papel. Yo creo que si uno tiene acuerdos totalmente documentados, escritos, tipeados, oye, ¿qué te gusta a ti? ¿No te gusta a ti? ¿Te gusta dormir con la luz prendida, apagada? ¿Qué te molesta? ¿Qué te hiere? Si uno conoce a su pareja y sabe exactamente cómo le va a afectar cierta situación, la gente inteligente no sufre por tonterías. Yo creo que la ignorancia, uh-huh, emocional es atrevida y es espantosa. Y cuando hablábamos del ego, otro tipo de peleas de pareja bastante común es aquella donde de repente el hombre también elige una mujer solo para lucir, pero no la conoce. O anda, lo voy a repetir, o tiene complejo de feo, o tiene complejo de raza, o le pesa algo, tiene alguna debilidad. Y finalmente, en un libro de sociología también, un psicoanalista contaba que habían muchos peruanos que tenían amantes y que se buscaban de repente una esposa rubia para lucir, pero que todas sus amantes eran de la sierra. Lo comentaba así, sin ser discriminatorio ni nada. Claro. Y hablaba y decía porque eran mujeres cálidas que conversaban con ellos, ¿no? Porque el amor es eso, tiene que ser cálido y tiene que ser amable. Y todo pasa ahora por temas de gozo. Jaque Mate el Amor se llama así el libro porque la propia persona, la propia pareja, se destruye la relación. Luego, Carlitos, ¿cómo está de moda no demostrar los sentimientos? Me dice una chica en consultorio, yo me enganché con este chico. Yo le digo, ¿pero cómo te vas a enganchar con un mudo? Tú le hablas, le escribes en WhatsApp. Castañeda Locio está divorciado. Tú le escribes un testamento en WhatsApp y él te contesta monosílabos. Sí, no, claro. No, pero lo interesante es que este tipo de personajes está buscando crear conmoción emocional en la otra parte para hacerse sentir importantes, ricos o ricas, y es una manipulación. Entonces, cuando yo le digo, cuando tú deberías contestarle, ¿sabes qué? Tú tienes problemas severos de comunicación y yo con gente insana no salgo, y chao. Así de directo. 7:02, ya volvemos con el último tramo de esta conversación aquí en Capital.
Radio Capital. Perrito, una pregunta de amigo, ¿no? Nosotros nos conocemos como 15 años, 16 años desde Estudio 92. A ti te han roto bastante el corazón, ¿no? Porque para que pongas esa canción de fondo, compadre, te quiere decir que te han hecho leña la vida, ¿no? No, yo me acuerdo, perrito, que hablábamos tú y yo en la cabina mucho siempre de males de amor. Claro que sí, y yo te contaba mis penas. Más volumen, pon más retorne, Percudani. Yo te contaba mis penas, ¿no? Así es. Y tú me aconsejabas y, bueno, yo seguía al pie de la letra. ¿Y te fue bien con mis miserables consejos? ¿O? No, se me fueron todas. Hola, Katia, ¿cómo estás? 212-5353. Estoy con Rosa María Cifuentes. Nos presenta su última publicación, Jaque Mate al Amor. 30 maneras de perder el amor. Lo va a presentar este 27 de julio. No, 29 de julio en la Feria del Libro. Sí, el domingo 29 de julio en la Feria del Libro a las 8 de la noche. Presenta Regina Alcover. Y tengo la conferencia Jaque Mate al Amor, que es el 24 de agosto de 7 a 11 de la noche. Pueden escribir a resurge.consultora@gmail.com o pueden llamar al 990-294-748 para inscribirse en la conferencia, que es una conferencia para 400 personas. Perfecto. Katia, ¿cómo estás? Hola, Carlita, ¿cómo estás? Un gusto que haya entrado la llamada. Qué linda, Katia, gracias. El gusto es nuestro. Gracias por llamar. Cuéntanos, ¿cuál es tu caso? ¿Por qué se fue el amor de tu vida la última vez? En realidad no, el tema no es exactamente para contar por qué se fue el amor de mi vida, sino sí, la conozco a Rosa María, ajá. He ido a sus talleres, es encantadora. Gracias. Definitivamente gracias. El libro va a ser espectacular. Muchas gracias. He ido a sus terapias también y me quedó una duda, no una duda, sino en realidad algo de lo que había entendido en los talleres, ¿no? Sí. ¿Cuál es la duda? ¿Qué? ¿Qué tanto puede influir el lenguaje corporal, ya que es algo inconsciente, no es algo consciente dentro de una pareja? ¿Qué tanto puede influenciar? ¿En qué sentido? ¿Cuál es tu pregunta? Por ejemplo, cuando estamos discutiendo con alguien. ¿Eh? Cuando discutes con alguien, ¿qué tanto puede influenciar en dañar la relación? ¿A eso te refieres? Exacto. ¿Qué? Ya. Perfecto, te entendí. Mira, gracias, Katia, por tus palabras tan bonitas, por el cariño y por la confianza. Mira, hablemos del lenguaje corporal. El 85%, casi 90% de la comunicación es no verbal. Es inconsciente, pero el lenguaje no verbal depende de lo que la persona tiene en el interior, de cómo va la persona madurando y qué nivel cultural tiene, cómo es su nivel de control de emociones. Ahora, existen personas que no han aprendido a canalizar la impulsividad, la rabia, la ira, la venganza, y cuando están en peleas de pareja, la sacan a flote, explotan, se euforizan, y entonces insultan, o prácticamente se ponen como gallos de pelea, elevan los hombros, es más, levantan las manos de una manera tosca, elevan el tono de voz, que es el paralenguaje. Entonces hay mucha gente que se siente muy afectado y afectada por ese lenguaje corporal de su pareja, que tiene que ver muchísimo con tú me espantas o sientes que estás peleando con un jefe. Pero también existen personas que cuando están en pareja no hablan, no se miran a los ojos y de repente tienen un lenguaje corporal absolutamente distante, absolutamente frío. Yo veo a tantas mujeres en el Facebook pegadas al esposo o hombres, a la mujer pegadas a ellas con una indiferencia de parte de la pareja parece una estatua que no les quiere dar el abrazo, como diciendo no me toques porque me pique el cuerpo, ¿no? Entonces te das cuenta del rechazo o de que ese hombre o esa mujer quiere transmitir que realmente está solo o sola y que la pareja lo avergüenza o la avergüenza. Entonces el lenguaje corporal dice mucho de cómo siente tu pareja, y vamos a tener que entrenar las emociones por dentro, aprender a pensar para que el lenguaje corporal también denote y demuestre que existe amor. Muy bien, y última llamada del bloque. John, ¿cómo estás? Charlie, mi brother, buenas doctor, tardes. Doctor, ¿cómo te va? Bien, doctor, ¿tú qué tal? Yo acá por aviación, hermano, me he parado un rato para conversar contigo y con la doctora, que tenga buenas tardes también. Gracias, bienvenido.
Cuéntanos, Johncito, ¿qué, por qué tú estás emparejado ahorita? ¿Cómo a ver, déjame hacer de bruja. Tú tienes voz de pillo, John. Cuéntame, ¿qué te han hecho? ¿Voz de qué? Voz de pillo. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho o tú qué has hecho? No, mira, para comenzar, tengo mi pareja, tengo un hijo, pero tomando la anterior llamada, pues, por ejemplo, yo cuando exploto, ¿no? Yo soy una persona bien tranquila, pero cuando exploto también salen los diablos azules. Entonces, eres tranquilo hasta cuando explotas, ya. Está tranquilo, ¿sabes qué? Gorda, me voy. ¿Y te llevas bien con tu esposa? Sí, en lo posible sí, problemas económicos. Bueno, para contarte mi vida, pues, pucha, tendría que tomar 2 horas y la gente se va a aburrir. Pero básicamente yo prefiero salir, ¿no? No estar en ese momento, porque cuando una persona está en caliente es bravo, las regiones son bravas. Tal cual. Entonces prefiero darme un espacio, darme un tiempo, un día tranquilo, me voy a trabajar y al día siguiente con calma conversar. Eso es lo que yo hago. Pero eso es lo inteligente. Claro, es lo mejor. Claro, ¿Y tú qué tipo de problema de pareja crees que es uno de los más serios en estos tiempos? ¿Qué nos puedes contar? Mira, lo que yo considero es que la gente ahora, los jóvenes, yo tengo 26 años, siempre tratamos de aparentar que estamos en el mejor momento, por redes sociales, WhatsApp, acá comiendo, y, o sea, toman una foto felices, todo, mira, comiendo, y ahí están serios con un celular, quieren aparentar. Y cuando ya ocurre el problema, entonces ahí empieza el problema. Ay, pero no hay que salir, o no quiero salir. No, pero hay que salir, o tomando la foto, que eso, que lo otro. Y ahí empieza el problema, en querer aparentar, tal vez, que están bien en todo momento. Exactamente de eso que estás diciendo. Hay un caso en mi libro de una muchacha que el esposo fue al consultorio y me enseñó el Facebook de ella, colgaba hasta lo que come, hasta lo mínimo. La historia se llama La instantánea de nuestro amor. Yo le he puesto así. Entonces, esta chica, nunca nadie la eligió de novia, hasta que vino este caballero y le propuso ser su esposo. Entonces, parece ser que ella tenía miedo que se le vaya el tren y se casó, pero sin quererlo. Pero todo en su vida eran metas cuantitativas, ¿no? Terminar la universidad, tener determinado logro, como una torre. Y cuando se casó, se notaba que no quería el caballero porque el único caballero que había querido la había dejado. Pero ella se dedicó a soñar, ¿no? Y todo lo ponía, todo. Su embarazo, cuando estaba dando a luz, todo era foto, 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 hasta en las peleas, ¿no? Entonces me decía, está la situación audiovisual que yo vivo en mi matrimonio, que mi matrimonio se vive en redes sociales, pero reality. Mi esposa no conversa conmigo, es un reality, ¿no? Entonces, esto es lo que acaba de decir el caballero, que tiene que ver con el aparentar, con el qué dirán, con el narcisismo, que está matando las relaciones afectivas, porque se quiere aparentar éxito, se quiere competir, pero realmente el amor solamente se vive con buena comunicación, con valores, con admiración, y si hablamos menos y chateamos más, las personas no se conocen, ¿no? Y por eso las relaciones van en caída y en picada cada día. Muy bien, Rosa María, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlitos, como siempre. El libro se presenta este 29 de julio a las 8 de la noche en la Feria del Libro. Va a ser día domingo, entonces sí. Bomba. Y el 24 de agosto es la conferencia para 400 personas, única que voy a hacer en el año, que se llama Jaque Mate al Amor. Pueden escribir a resurge.consultora@gmail.com o pueden llamar al 990-294-748. Y para todos los que me lo han preguntado, en agosto también arranca mi diplomado de grafología terapéutica y criminalística para todos los interesados en ver la letra del novio del que te estafa. Gracias, Rosa María. 7:18.